El Comité Científico Multidisciplinario Frente al Coronavirus recomienda a las municipalidades realizar un plan de atención dirigido a disminuir propagación de la pandemia en sus localidades. Ellos tienen que saber cuáles son sus puntos de mayor aglomeración, por ejemplo, las paradas de buses, los parques, los mercados, y tienen que ver cómo tiene que haber un distanciamiento de las personas en esos lugares y eventualmente, por ejemplo, también si no hay fuentes de agua, ver cómo colocar a lo inmediato sitios de agua para que las personas puedan, además de hidratarse, hacer un lavado adecuado de agua y jabón, con agua y jabón para poder contrarrestar esta presencia que puede haber en las manos del coronavirus. Entonces también tienen que ver cómo está la situación de sus cementerios, un nuevo revisión rápida o diagnóstico de su cementerio, porque eventualmente pueden tener fallecidos. Puede ser que no en todos los municipios se dé, pero como no se sabe por dónde anda el virus, mientras no se haga un muestreo, es bastante difícil saberlo, y toditito los municipios, el 100% de los municipios tiene que estar organizado, esperando que las circunstancias, previniendo en primer lugar, tomando todas las medidas de prevención, y si eventualmente hay muchos enfermos y fallecidos, estar listos también para la fase final. Asimismo, la especialista en salud pública indica que es necesario que se masifiquen las pruebas de COVID-19. Nosotros esperamos que en esta semana ya se pueda realmente contar con un muestreo masivo en diferentes puntos de Nicaragua para que eso lo pueda hacer el gobierno, que permita que algunas pruebas, algunas muestras se tomen desde el sector privado también, de los hospitales privados, las unidades de salud privada, para colaborar y dar a través de la notificación obligatoria, alimentar el sistema y tener un reporte oficial más robusto, claro, transparente, y que podamos vernos realmente en el panorama centroamericano, que es el más la realidad. Si no hacemos exámenes, no vamos a tener más casos, porque lo que queda escondido, lo que no lo buscamos, no lo encontramos. Noticias 12, Anduriña Ortiz.